En tiempos de dislocación mundial, en que el virus COVID-19 prolifera en su correlato humano, político y social, nos encontramos habitando en un suspenso de plomo. La pandemia revela la cruda realidad de la condición humana, reducida a una cifra fría y engañosa. El relato del consumo persiste y oculta la miseria tras una máscara de felicidad artificial e hipócrita. Lo cierto es que llevamos una larga historia de confinamiento, distancia social y discriminación. Desde la institucionalidad, se restringe a la cultura y las artes bajo la premisa de ser bienes no esenciales. Triste categoría que desconoce lo esencial del arte en la condición humana y lo necesario que es, precisamente ahora, en una época de encierro, incertidumbre y sobrevivencia. Sin embargo, las y los artistas siempre generan nuevas y poderosas perspectivas. De este modo, el arte siempre es político y constituye un hacer legítimo y siempre necesario.